Pues aquí estamos, Madre Tierra. Qué difícil hablarte después de tantos años de abandono, ¿no? Y gracias por tenernos vivos, por las fuerzas, fortalezas que nos brindas para seguir luchando como un pueblo. Selvas y tus bosques, que gracias a ellas nos envías esta agua de vida a nuestra comunidad, un hermoso río, el río Stuta que nos atraviesa. El alimento es sagrado para nuestra familia, para nuestros hijos. Y entendemos que tú te estás sacudiendo y estás viviendo, entonces no nos enojamos contigo cuando nos quedamos en casa o cuando nos quedamos sin cosecha. Porque al final eres tú la que está viviendo y necesita defenderse de los daños que se hizo. Con el elemento que yo escogí, que es el frijol, te quiero dar gracias por los alimentos. Que ojalá tengamos la fuerza y la sabiduría de volver a conectarnos con esa parte sagrada que es el alimento. Gracias, Madre Tierra.